Arde. Hoy, Segur Plus. Alarmas para propiedades, comercios, industrias, cámaras con video verificación, cercos energizados en ciudad y campo. Segur Plus, Arana 448, teléfono 444-0310. Los saludamos, Víctor, ¿cómo le va? Muy buenos días. Buenos días, Claudio, buen día, Rodolfo. Un gusto saludarlo, como siempre. Bueno, Víctor, tenemos que hablar del tema de seguros, indemnización de seguros, algo que también forma parte de la protección. Bueno, cuando hablamos de estar más seguros, cuando hablamos de la empresa, hablamos de todo también de estas cuestiones. Sí, Claudio. Cuando hablamos y sugerimos los temas de las alarmas, son todos preventivos, son elementos para evitar la intrusión, el incendio, de carácter preventivo. Ya el seguro es la parte indemnizatoria, es la que nos va a cubrir si alguno de estos hechos ocurre. Hay que tener muy presente que cuando hablamos del tema términos de seguros generales, hablamos de distintas condiciones de pólizas particulares y generales, nombres de productos que pueden ser diferentes de una compañía a otra. Hoy vamos a hablar de lo que se llama el seguro combinado familiar para el hogar o lo que se llaman los seguros integrales de comercio e industria cuando son para actividades, como la palabra lo dice, comerciales. Lo que tenemos que tener presente siempre al momento de contratar un seguro para nuestra propiedad o nuestro comercio, es evaluar los linderos. Tenemos que ser muy puntuales en especificar si tenemos algún tipo de estación de servicio, de algún tipo de estación de gas, algún tipo de carpintería, al baldío, obra en construcción, o cualquier tipo de situación que agrave nuestro riesgo de casa de familia. Inclusive, si dentro de nuestra casa tenemos algún consultorio o ejercemos alguna actividad comercial, es muy importante informarlo a nuestro productor de seguros a los fines de evitar situaciones que se den en la parte indemnizatoria y que nos jueguen en contra al momento de liquidarnos algún tipo de siniestro. También es importante saber que tenemos que contar con nuestro productor de seguros en forma permanente en estos periodos de alta indemnizaciones y de alta de lo que se llama las actualizaciones de valores en esta hiperinflación que se está viviendo, atento que la evaluación de nuestros bienes muebles e inmuebles caen rápidamente en una baja, lo que nos va a imposibilitar tener las indemnizaciones como corresponden. Bien, ahora, las pólizas son extremadamente accesibles, las pólizas de incendio. Por eso sugiero a la gente que no dude en consultar. Los costos son muy accesibles y muy amplio el rango de protección en una cobertura de incendio. Una cobertura de incendio no solamente tiene la propiamente del incendio del edificio o incendio del contenido, sino también rayo, explosión, vandalismo, malevolencia, impacto de vehículos, humo, huracán, vendaval, ciclón, tornado. O sea que son muchos los adicionales que tiene la póliza de incendio en tanto en cuanto uno así lo solicite. También las coberturas pueden ser de robo, de cristales, electrodomésticos, bicicletas, laptop, computadoras. Pero sí necesitamos que la gente sepa que hay coberturas de seguro dentro de estas pólizas que son de responsabilidad civil, derivado de hechos privados, por ejemplo, cuando uno toma personal para realizar pintura y puede tener algún tipo de accidente, o de responsabilidad civil a linderos, los daños que les podemos causar a un lindero atento que nos ocurra algo con nuestra propiedad.
Sí, Rodolfo, está muy bien. Atento que estamos en una hiperinflación. Es muy importante consultar a nuestro productor de seguros para que nos tenga actualizados nuestros valores, tanto de propiedades como de bienes muebles. También tenemos que aclarar que al momento de tener un siniestro, rápidamente hay que informarlo. Hay un tiempo que puede ser dado dentro de las 48 horas de avisar a nuestro productor, o de dejar sentado la denuncia en la compañía de seguro, dar participación a policía, dar participación a bomberos en caso de que haya un siniestro, pedir fotos, tomar fotos de los daños, tener también testigos, y toda esa documentación que presentamos a la compañía de seguros, siempre tengamos las copias nosotros, por cualquier tipo de desavenencia que pueda haber con la compañía en algún momento. Es muy importante quedarnos con copia de absolutamente todo lo que presentemos. Y no nos olvidemos también dos cosas, que frente a algún tipo de desacuerdo con la compañía de seguros, siempre podemos acudir a defensa del consumidor. Esto no es menor, es algo muy importante para tener en cuenta aquellos consumidores finales, aquellas empresas que tienen alguna desavenencia o no se ponen de acuerdo en los valores. Atento que muchas veces los valores de las compañías son a reposición, o sea, se repone el bien que se ha hurtado o el bien que ha tenido daño, y puede darse alguna diferencia en los costos de valores o en las actualizaciones. Siempre es importante tener presente a defensa del consumidor. Y lo otro, para terminar, Segur Plus cuenta con su división seguros. Yo soy productor de seguros hace más de 30 años y también estamos para asesorar a la gente y brindarle la información que necesite, siempre y cuando hagan los seguros con un productor matriculado. Esto también es muy importante decirlo, y uno tiene la obligación de solicitar que este asesor demuestre que está matriculado en la Superintendencia de Seguros de la Nación. Queda claro, Víctor, le agradecemos mucho, como siempre, siempre nos enseña y a estar atentos y planteaba esto que usted decía, ¿no? Ver si los valores de la póliza están acordes con lo que nosotros tenemos, porque después ocurre un hecho y nos pueden decir, bueno, pero en realidad sí, ese televisor vos lo tenías valuado en tanto y cuando lo vamos a reponer nos damos cuenta que lo que estaba allí no nos alcanza. Así que estar atentos con nuestro asesor de seguros para tener en cuenta esas cuestiones. Víctor, gracias, nos encontraremos la próxima semana. Gracias a ustedes, como siempre, y un placer acercar nuestras sugerencias a los televidentes. Ahí está Víctor Bravo desde Segur Plus charlando con nosotros. Si ustedes lo quieren ubicar a Víctor, a toda la gente de Segur Plus, en los distintos ámbitos de seguridad y también en el tema seguros, aquí van todos los datos para hacerlo. Presente.